un año más el prórroga Altamira Santander, ya son 41, salimos a rondar las Mazas. Un año más y el excelentísimo Ayuntamiento Santander nos abre sus puertas de par en par. Un año más nombraremos Marcelo Mayor. Queremos que nuestras voces sean un auténtico estallido en los oídos de esos idiotas que no entienden el valor de la vida y de la paz. Gracias. Los sacramentos de amor, niña, te vengo a cantar, niña, te vengo a cantar. A la puerta de tu casa, si los quieres escuchar, si los quieres escuchar. El primero es el bautismo, bien sé que estás bautizada, bien sé que estás bautizada. Que te bautizó el cura para ser buena cristiana, para ser buena cristiana. Segundo es confirmación, bien sé que estás confirmada, bien sé que estás confirmada. Que te confirmó el obispo para ser mi enamorada, para ser mi enamorada. El tercero es penitencia, la que me echaron a mí, la que me echaron a mí. El andar contigo a solas no lo puedo conseguir, no lo puedo conseguir. El cuarto es la comunión, recíbela con anhelo, recíbela con anhelo. Que si la recibes bien, derechita irás al cielo, derechita irás al cielo. El quinto es la extrema opción, de extremo a extremo te quiero, de extremo a extremo te quiero. Ni de noche ni de día pensando en ti yo no duermo, pensando en ti yo no duermo. El sexto es el orden, yo cura no lo he de ser, yo cura no lo he de ser. Que los libros del amor toda mi vida estudié, toda mi vida estudié. El séptimo es matrimonio, es lo que vengo a buscar, es lo que vengo a buscar. Aunque tus padres no quieran, contigo me he de casar, contigo me he de casar. En este año de Mazas 2022 será una circunstancia muy especial. Y es que el Prórroga Altamira de Santander tiene la gran suerte de poder contar hoy con una de las grandes voces de esta tierra. Por derecho propio, por ser un auténtico amante del folclore y por los lazos de sangre que le unen a nuestro Marcelo Mayor, Luis Ángel Agüeros te quiere decir algo. Bien, pues buenas tardes. De casa salimos con mucha prudencia. Así da comienzo la canción que Pepín del Río, director y fundador del coro Ronda Garcilaso de Torrelavega, incluyó allá por 1972 en una grabación con la que la casa discográfica Columbia batió todos los récords de venta de música regional en España. La canción, que era una refundición de varias de las marzas que el coro comenzó a cantar desde 1955 de manera ininterrumpida, primero en las ondas de Radio Juventud y posteriormente y hasta la actualidad en el Círculo de Recreo de Torrelavega, fue igualmente cantada por la persona que el Coro Ronda Altamira tiene el honor de instituir como Marcelo Mayor del año 2022. Y es que Sergio Agüeros González,
en su condición de cantante, al igual que muchos descendientes de su querido Valle del Amazón, pasó a formar parte del coro Ronda Garcilaso de Torrelavega, por lo que no es ajeno al canto de marzas, ni a lo que ello significa al haberlas cantado en sus años mozos. Su época del coro le permitió aumentar sus conocimientos musicales, hasta que decidió dar el salto a la formación de grupos propios, primero con la formación en el año 2000 del grupo Voces Peñasagra, junto con su hermano Nando Agüeros, también Marcelo Mayor en 2018, y los hermanos Cosío. Posteriormente, junto con su hermano Nando, formaron el grupo Tanea, con el que surgieron temas que, como Viento del Norte, La Santina o Aquel Niño que Yo Fui, pusieron el nombre de Cantabria y su música por toda la geografía nacional. Paralelamente a esta trayectoria en la música regional cántabra, Sergio desarrolló durante muchos años una exitosa carrera en la vecina Comunidad Autónoma de Asturias, en la que llegó a proclamarse campeón de la mayoría de los concursos de tonada asturiana entre 2001 y 2006, siendo además el primer cantante no asturiano en alcanzar un logro de esas características. La relación de Sergio Agüeros con el coro Ronda Altamira viene de la amistad que mantiene Sergio con su fundador y primer director del coro, con José María Campos, con Mari, también Marcelo Mayor en 2009. Mari, auténtico entusiasta de las canciones de Sergio y a los que les unen respeto y admiración mutuas desde su coincidencia en los míticos bares Derby de Bezana y Madrazo de Santander, propiedad de otro Marcelo Mayor, en esta ocasión el de 2020, José Antonio Rebana. Así, nuestro fundador y primer director, Mari Campo, a quien ligaba también una especial relación de amistad con Pepín del Río, que provocó el intercambio mutuo de partituras y cantos diversos, quiso que entre las tradiciones de la montaña los cantos de marzas se escuchasen también en la capital todos los años, siendo continuada su labor de manera ininterrumpida hasta la actualidad por los actuales componentes del coro, con su director José Ramón Ibáñez a la cabeza. Con este reconocimiento, el coro Ronda Altamira pretende resaltar la contribución a la difusión del folclore cántabro entre los sectores más jóvenes de la sociedad que durante tantos años Sergio Agüeros ha desempeñado, acercando nuestras tradiciones y costumbres a las nuevas generaciones y permitiendo con ello que se perpetúe el respeto e impulso de las costumbres de nuestros antepasados, del mismo modo que viene haciendo el coro Ronda Altamira por la capital y resto de localidades de Cantabria. Por último, Sergio, la distinción que hoy te ofrecemos quiere también compensar de alguna manera los sinsabores que provocó tu temprana retirada de los escenarios por causas ajenas a tu voluntad, esperando que este humilde pero sincero y emotivo gesto contribuya como un impulso más a que dicha retirada sea temporal y podamos volver a verte pronto tirando junto a nosotros del carro de las tradiciones de Cantabria. Muchas gracias, Sergio, por tu labor de difusión de nuestras tradiciones y recibe esta distinción que brinde hacia tu persona el coro Ronda Altamira, legítimo depositario de la tradición martera montañesa en Santander, con el convencimiento de que con la misma prudencia con la que encabezábamos estas palabras, harás partícipe de tal distinción a cuantos tengan el placer de escuchar tus canciones en el futuro. Enhorabuena, Sergio. Hemos escuchado la voz del río lastimarse en los remansos cántabros, en los rabiones astures, por cantar lo que el corazón esparce y la garganta venga. Hemos escuchado tu voz, Sergio, y suena a río, siempre fresca y bravía. No importa si es el viento sur quien te empuja o el orvallo quien te alienta para provocar los recuerdos, estremecer los sentimientos y seducir los sentidos. No permitas que ellos amainen, y menos aún que el río se agoste. El coro Ronda Altamira de Santander, como reconocimiento a tu trayectoria artística, en la que tu voz es capaz de reafirmar en la tonada la entrañable y cómplice cercanía de respeto y querencia entre ambas comunidades, te ofrece su palo pinto y su farol para que nos protejas y nos ilumines como Marcelo Mayor en este año 2022. Recibe, Sergio Agüeros, nuestro farol de mano de nuestro Marcelo Mayor del año 2021. Entrega nuestro palo pinto, José García. Gracias, Marcelo Mayor del año 2022.
Seis abuelos. Concejalas, amigos todos. Qué bonito y qué importante a la vez conservar, preservar nuestras tradiciones, ¿no? Y mucho más con el cariño y con el esmero que lo hacen nuestros amigos de Colronda Altamira. Tradiciones ancestrales que, bueno, todos debemos de cuidar porque están casi casi desapareciendo. Es un honor para mí recoger esta tarde este premio. Humildemente, yo creo que no me lo merezco, ¿no? Porque, bueno, lo que he hecho yo, pues lo han hecho muchas personas. Y yo solo me he dedicado a amar profundamente el folclore de la tierra, a llevarlo por todos los rincones que han sido posible, que han sido muchos, y esa ha sido un poco mi labor. Gracias al Ayuntamiento de Santander, que siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre se ha comprometido con esta tradición. Y a los marceros, pues nada, simplemente cantar con mucha fuerza y que la brisa del norte lleve por todos los rincones de Cantabria sus notas musicales en forma de cantos marceros. Quiero dedicar este nombramiento a mi mujer y a mis dos ratones que tengo por ahí. Gracias. Marzo florido, seas bienvenido, pones el campo alegre y florido, con mucha harina y con mucho vino. Ave María, señores, buenas noches, señor del cielo. A la puerta nos tenéis a los mozos de este pueblo. Venimos a pedir marzas, que es estilo que tenemos de nuestros antepasados y no queremos perderlo. A cantar las marzas de lejos venimos, no pedimos pan, no, 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 no. Dinero pedimos. A esta casa honrada, señores, llegamos. Si nos dan dinero, las marzas cantamos, las cantaremos o las rezaremos, mas con su licencia, cantarlas queremos. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos o rezamos? Cantar, cantar. Marzo florido, que mañana llegas, seas bienvenido, llega enhorabuena, porque en ti florecen las cosechas nuevas. Con sus días buenos la gente se alegra. Traemos cestos de pan y bolsos para el dinero y una cestuca de mimbre para chorizos y huevos. Y con estas voces tengan santas noches y con estas cantas tengan noches santas. Al oído, oído, damas y doncellas, oiréis las marzas, daréis dineros a medios doblones, doblones enteros. No pedimos pan, no, 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 no. Dinero pedimos. Quédense con Dios, vivan muchos años.
años, y también nosotros los que aquí cantamos. Bolsillos traemos, dinero pedimos, si no nos lo dan, con Dios que nos fuimos. ¡Buendao! Ocho mozos aquí posan, lo más florido del pueblo, lo más florido del pueblo. Sin contar al de la cesta, ni tampoco al farolero, ni tampoco al farolero. Ocho mozos aquí posan, lo más florido del pueblo, lo más florido del pueblo. Sin contar al de la cesta, ni tampoco al farolero, ni tampoco al farolero.